apa ni kama? Bingung ya, apa ni? Alejandro Lavaca, un misionero español de 67 años, e Inés Arango, misionera colombiana de 50, fueron lanceados por una tribu indígena del Amazonas en un paraje de las selvas ecuatorianas. En el ataque, los indios amazónicos utilizaron lanzas y flechas. Los religiosos de la Orden de los Capuchinos fueron confundidos, según todos los indicios, por empleados de una compañía petrolera instalada en la zona. Así informaba la prensa de la época este terrible acontecimiento. Alejandro e Inés, testigos de fe hasta el martirio. Alejandro Lavaca nació en el caserío de Beizama, Guipúzcoa, España, en 1920. Sus padres, Ignacio María y Paula, de profunda fe cristiana, inculcaron en él valores éticos y morales. Sus estudios primarios los realiza en su pueblo natal. Para la secundaria ingresa al seminario capuchino de Alsasua, en Navarra. Ordenado sacerdote, a sus 25 años pide ser enviado como misionero a China, donde se dedica a la tarea de curar y, cuando es posible, bautizar. En febrero de 1953, es expulsado de China por los comunistas. Siendo expulsado de China, él decide que tiene que ir a otra misión. Su ilusión siempre había sido el estar en otra misión. Y después de salir de China, expulsado por el grupo de Mao Zedong, pide venir a el Ecuador y a poder ser a Aguarico. En enero de 1965 es nombrado prefecto apostólico de Aguarico, que está en el nororiente de la República del Ecuador, en Sudamérica. Los habitantes al principio de nuestra misión estaban casi todos a lo largo de los ríos. El río Napo principalmente, la mayor parte son quichuas, y luego había colonos, desde antiguo, colonos trabajadores, que tenían sus fincas en esa zona. Alejandro e Inés vieron con responsabilidad y alegría su compromiso misionero. Ellos mantuvieron un contacto profundo con las diferentes etnias, respetando siempre su identidad cultural. Inés Arango nace en Medellín, Colombia, en 1937. A sus 17 años ingresa a la comunidad de las Hermanas Terciarias Capuchinas y en 1977 llega a la República del Ecuador a fundar la primera comunidad capuchina en Aguarico. Meses más tarde comienza la pastoral entre los Guaraní. En Aguarico, el trabajo de la misión se dirigió principalmente a los quichuas, pero desde el principio fue una preocupación grande la existencia de los temibles aucas. Aucas se llamaba entonces, pero posteriormente hemos descubierto que el nombre propio es Huaorani. Huao significa persona. Rani es sufijo de plural. Entonces ellos se sienten como personas, como gente civilizada, y los demás, todos los demás, los califican como Kouoren, los extraños, los extranjeros. Nosotros le llamamos a ellos como asesinos, infieles, en fin, sanguinarios, todo eso significa auk. Coincide que así como nosotros a ellos le llamamos aukas,
ellos nos llaman a nosotros caníbales. Kenwen, es decir, come gentes. Porque resulta que realmente, históricamente, ellos han sufrido más muertes de parte de las culturas circundantes que las muertes que ellos han hecho a gente que ha entrado en la zona. En un principio había esa preocupación, porque no podíamos avanzar ni entrar en toda la parte margen derecha del Napo. Quien entraba allá estaba condenado a ser sacrificado y alanceado por los aucas, por los guaraní. Tras el descubrimiento del petróleo, la decadencia del pueblo guaraní comenzó en 1967, cuando se perforó el primer pozo petrolífero. Algunos trabajadores de las compañías petroleras fueron víctimas de los guaraní, quienes actuaron en defensa de su territorio, ya que estaban en peligro de muerte. Es cuando aparece la misión capuchina para intentar hacer valer sus derechos humanos y evitar el derramamiento de sangre. Y la misión capuchina me encargó precisamente ponerme en contacto con las compañías petroleras. Entré con ellos ahí, en la compañía, y estuvimos esperando a la llegada del grupo guaraní de Yasuní, del Dicaron y de Cabo Himeno, que son dos afluentes del río Yasuní. Ellos entraban en las compañías para llevarse todo lo que podían, y entonces cundía el miedo, el temor. Los guaraníes causaban gran espanto, gran miedo, gran terror en los trabajadores. Dormía en medio de los trabajadores para darles un poco de valor, de ánimo, de esperanza, porque los trabajadores son gente pobre, que se juegan la vida también para ganarse sus medios de vida. El encuentro con los guaraníes fue de este modo entonces, a través de la compañía. Yo me coloqué ahí entre los trabajadores y fui conociendo poco a poco a los líderes, a los hombres que venían por ahí, atendiéndoles con todo cariño, sufriendo, en fin, todas las cosas que ellos nos hacían en un principio. Pero fui así adquiriendo confianza en ellos. El pueblo guaraní me ha renovado en mi idea misional. En agosto de 1976 fue el primer encuentro con los guaraní. Unos meses después fue su encarnación en una familia del mundo guao. Alejandro lo cuenta con sencillez y estremecimiento. Y fue muy interesante para mí. Aquello que habíamos pensado antes, que eran sanguinarios, teníamos mucho miedo y que nos mataran, etc., fueron verdaderamente muy amables y me convencí realmente que era una cultura igualitaria, familiar, muy amistosa, y así me trataron. Y precisamente primera noche no pude dormir porque, en fin, cantaban sus canciones. Encendían el fuego y con el miedo, con todo lo que tenía de miedo, etcétera, falta de confianza, pues no pude dormir. Pero a la mañana siguiente reflexioné y con las pocas palabras que sabía, padre, madre, hermano, hermana, yo pues procuré darles a entender que todos somos de una misma familia, que solamente tenemos como padre a Dios, y que yo quería ser uno de sus hermanos, uno de su familia. Y me pareció que ellos conocían o, en fin, que entendían algo de eso. No sé si por los signos, en fin, por la declamación, por algo, ellos se sonreían. Entonces pensé un poco más. Pensé que estos pueblos primitivos tienen algo del Antiguo Testamento, y por eso pensé que me puse de rodillas delante de Inigua, que era el jefe de familia, y le pedí como la bendición. Y realmente Inigua, comprendiendo, pues frotó fuertemente mis cabellos y parece que se hacía cargo de ser padre mío en esa familia. Posteriormente, Pava, su esposa, estaba en la hamaca, desnuda. Yo también me presenté, le pedí a sí mismo la bendición. Y entonces me vi sorprendido realmente por la acción, por la actitud de Pava. Ella, como comprendiendo todo el significado de aquel acto, me dio un discurso muy largo. Y creo que es
común entre las tribus, entre las culturas amazónicas, estas amonestaciones, ¿no? Como los quichua llaman camachina. Y, en fin, ella fue dándome los consejos para vivir en medio de ellos, como la familia, y asimismo frotó sus manos fuertemente sobre mis cabellos, y entonces se produjo, pues, realmente una simpatía, un cariño especial, una transformación realmente en mi mismo corazón. Realmente sentí como padre y madre a Inigo y a Pava. Alejandro, con esta experiencia, conoció más de los Guaorani. Los Guaorani, para protegerse de ataques enemigos, construían sus casas lejos de los grandes ríos. Y por eso habían olvidado realmente el remo, la canoa. Nosotros les enseñamos de una manera fácil, porque cuando encontramos el camino para ellos, ellos vieron nuestras canoas y se entusiasmaron. Posteriormente llevamos unos quichuas, los quichuas voluntarios, misioneros voluntarios que me acompañan, y con ellos hicimos delante de ellos pues una canoa. Por ejemplo, una canoita, íbamos, llevábamos a dos motores y puro víveres para entregar. Y entonces llevamos a dos motores y otro dejamos, y con otro pequeñito, un motor pequeñito, íbamos largo por Dicaron, por Caomena, íbamos a buscar a ellos. Iban por un camino, así, haciendo trochitas, íbamos así. Y conseguíamos la pisada de ellos, nos tocaba ir por donde se iban. Iban por las lomas, así subiendo y bajando, y así encontramos a ellos. Él también tiene sus fotos que él andaba, tiene esos libros que él le habían dado sacando. Sí, tiene mi papá ahí. Él le habían dado. Sí, sí. Él andaba así con. Al rato de comer, cómo comían, cómo bajaban en canoas, en balsas. Con Alejandro la vaca, sí, ahí, por el río bajando motores, haciendo canoas así, en la montaña, sí, enseñando a los guaguranes. Y fue Ampudo el que me lo dijo. Ya hemos visto, ahora sí podemos hacer nosotros también la canoa. Con canoas empezaron a navegar por los ríos. Tuvieron más facilidad de pescar y facilitó el apostolado. Poco tiempo después, los Guaorani llegan por primera vez al pueblo. Y la primera vez que llegaron fue a un Domingo de Ramos, y el pueblo, claro, estaba un poco consciente y formado por nosotros en Rocafuerte, pero se presentó en medio de la iglesia, pues desnudos o medio desnudos, para acudir a la bendición de las palmas. Desde entonces, pues ha habido una gran transformación. Alejandro e Inés tenían muy clara su misión: entregarse a las minorías, los más pobres de los pobres. Inés no era enfermera, pero practicaba mucho con los Guaorani y la enfermería. Ella trabajó, estuvimos juntas en el hospital Franklin Tello de Nuevo Rocafuerte. Entonces ella, al lado nuestro, pues aprendía mucho a curar. Y especialmente a los Guaorani, porque les tenía un amor entrañable, los quería muchísimo. Monseñor era enfermero y él también curaba mucho a los indígenas, estaban pendientes. Llevaban siempre su botiquín y estaban prestos a curarlos en todo lo que a ellos les sucedía. El 2 de julio de 1984, Monseñor Alejandro Lavaca es nombrado primer obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico. En diciembre es su consagración. Lo acompañaron sus padres adoptivos Inigua y Pagua. Toma como emblema episcopal las semillas del Verbo. Esto era completamente aplicable con los Guaorani. Cuando yo leía un poco
la literatura que es sobre los aucas, había libros que pretendían decir que el pueblo auca es el primer pueblo primitivo que no tiene ninguna noción de Dios, un pueblo ateo. Y yo he descubierto todo lo contrario. Ellos tienen una fe muy clara sobre Uinuni, que es el ser supremo, el creador de todas las cosas, el que quiere a los guaraní y que da los alimentos, y el que quiere y ha creado también a todos los demás pueblos. He visto que es una vida de familia riquísima en relaciones humanas, he visto que es una cultura familiar igualitaria muy hermosa, de unas cualidades que el mundo ha perdido y que tendremos que volver a recuperarlos o a verlos precisamente en este pueblo guaraní. Alejandro e Inés siempre consideraron la posibilidad del martirio, de morir por la causa de Jesucristo. No lo buscaron, pero podía suceder. La historia nos cuenta que un grupo de guaraní decidieron adentrarse mucho más en la selva. Entre ellos hicieron un pacto de sangre, no volver a ser contactados nunca más. Su líder se llamaba Taga, que significa pie rojo, y en honor a él se autodenominaron Tagaeri. Los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo. El jefe de la tribu, Taga, había sido asesinado por los petroleros y pronto se vieron obligados a luchar contra ellos. Este grupo Tagaeri se descubrió también por casualidad en vuelos que establecen las compañías petroleras, y entonces Alejandro, por medio de vuelos de helicóptero, se hizo conocer. El problema se suscitó demasiado rápidamente, bajo decimos, pero es que no había otro medio. La compañía había organizado un grupo de, con un antropólogo, con un grupo de shuaras, de shibiers, para establecer el contacto violento, a través de armas. Entonces la compañía les dio un ultimátum que estaba en morosidad, de que si no se entraba inmediatamente y se intentaba un primer contacto para pacificarlos o para acabar con ellos, acababan con ellos, y lo hacían a través de este antropólogo Vela. Entonces él decidió quedarse e intentar el primer acercamiento ya personal a los Tagaeris. Para este viaje, Alejandro había solicitado la compañía de la hermana terciaria capuchina, Inés Arango. Ella ya tenía experiencia y aceptó de buen agrado. El 21 de julio de 1987, Alejandro e Inés salen en busca de los nativos. Tenían claro que debían ir. Esa era su misión. Por eso su frase, si no vamos nosotros, los matan a ellos. A las 10 horas 30, los misioneros se embarcan en el helicóptero que tarda media hora en llegar donde los Tagaeri. Bajó en el vuelo, después de un intento, porque no se puede bajar la primera vez, porque no se puede posar el helicóptero en la selva. Entonces tuvieron que construir una canasta, una especie de cajón, y allí con unas cuerdas bajarlo a la selva, donde estaba una chacra, un sembrío de los Tagaeris. Es decir, una vez que el segundo vuelo, en segundo intento, bajó allí, y por medio de ese cajón bajaron la hermana Inés y él al grupo Tagaeri. Desde el helicóptero observan que los Tagaeri, ante la aparición de aquel aparato, se habían escondido. Alejandro e Inés, ya en tierra, tratan de hacer contacto con los Tagaeri. Es lo último que los tripulantes de la nave ven. El helicóptero regresa al día siguiente, y al hacer el giro por el bohío, contemplan absortos una escena de horror. Junto a la casa de los guaraníes, que estaban al otro lado de la quebrada, estaba la casa, se vio ya el cuerpo lanceado, y como tenía como 30 y tantas lanzas, bueno, unos 10, no, no,
unas 17 lanzas, tenía unas 30 y tantos huecos después, pero unas 17 lanzas parecía todo un florero, todo un florón. Pero claro, impresionante. Estaba solo, tendido sobre unos palos ahí en el suelo, y todas las lanzas clavadas aquí en el pecho y en el vientre bajo. Entonces fue doloroso, pero no había que entretenerse mucho. Al ladito estaba la madre Inés con dos o tres lanzas, pero no adornadas, sino lanzas de cacería ordinarias. Tenía tres lanzas clavadas. Claro, tuve que sacar todas porque los militares no se atrevían. Entonces, la lanza la atraviesa el cuerpo de lado a lado. Son lanzas pesadas. O sea, entran por aquí y algunas parece que las tiraron estando ya el cuerpo caído en el tierra ya. Y salían con tierra las lanzas. Entonces hay que apoyar el... Y tiene las lanzas tienen unas muescas, como unos anzuelos, para que no se pueda sacar. Entonces hay que apoyar el pie, hacer fuerza y estirar, y ahí sale la lanza. Pero sale con carne y todo. O sea, pero había que sacar a toda velocidad porque no había cómo perder más tiempo por ahí. Así que me tocó sacar las 17 lanzas, pero se las tengo contaditas. Y a la madrina también las tres que tenía, que la atravesaba de acá hasta por acá. Otra por aquí, otra por la vagina. Después de que llegué al Coca, yo me sentí hombre muerto. Estuve como un día, habría estado por ahí recuperando el desgaste de adrenalina, que digo yo. Uno se queda totalmente vacío. Y ahí viene la angustia. O sea, viene ya la pena, el dolor acumulado, que no lo has expresado en el momento preciso, sale después. Ese es mi estilo de... Bueno, ¿cómo sale de mí? Pero fue terrible. Yo hasta ahora, de ordinario, no cuento estas cosas porque me hacen recordar ese momento y no cuento. Ya son 25 años, pocas veces lo he contado. Bueno, estas sí son flechas. Las flechas pequeñas, cuando ellos martirizaron, hicieron un ritual los indígenas. Dicen que los Tagaeri, después de que los mataron, hicieron un ritual donde los niños iban pasando con lanzas, por eso están con tantos orificios, porque ellos les pinchaban con sus lanzas pequeñas. Entonces, y que luego la sangre de los mártires ellos se la sobaban por el cuerpo. A Monseñor siempre se le ve una sonrisa en su rostro. En cambio a Inés, pues, se le ve un rostro de dolor porque parece que ella vio matar a Monseñor. Y claro, ver matar a su amigo, a su compañero de misión, pues eso le dolió muchísimo. Inés dejó en el cajón de su escritorio una nota significativa. En caso de muerte, si muero, me voy feliz. Y ojalá nadie sepa nada de mí. No busco nombre ni fama. Dios lo sabe. Siempre con todos, Inés. La explotación petrolera ha ido arrinconando cada vez más a estas minorías étnicas. Les estamos quitando el oxígeno. Terminaremos extinguiendo a quienes algún día fueron los dueños de la selva. Pero la situación ahora está no solamente igual, sino peor que antes. Porque donde ahora están los grupos, este grupo Tagaeri, un poquito no en el mismo lugar, pero más cerca de donde eran originarios, más cerca del Tibutini, se ha establecido una concesión petrolera, una licitación petrolera que se llama el Campo Armadillo. Ha habido mucha protesta, se protesta continuamente, que no entren, y hasta ahora no han entrado, pero la decisión del gobierno es explotar el Campo Armadillo. Y si explotan el Campo Armadillo, contactan con estos señores y
como van con militares, los militares no van a andar en bromas, sino que los militares, el único objetivo es proteger al personal petrolero. Y la única manera de proteger es no diálogos culturales, ni esperemos, sino se dispara y se acabó. Y estar en una casa de guaraní, o esto de pueblo no contactado, está ubicada ahí, en el bloque 31. Y están ya explotando todo el bloque, que está todo metido en el Parque Nacional Yasuní, que está prohibida la explotación petrolera. Pero el gobierno, ante las necesidades económicas o los programas económicos que tenga, exige que se explote. Y la Constitución prohíbe explotar, prohíbe, pero los intereses económicos son mayores que todas. Ahora tenemos una destrucción sin precedentes. Ustedes pueden comprobar la cantidad de pozos petroleros, la cantidad de plataformas, la cantidad de estaciones, subestaciones, de tubos que están recorriendo toda la provincia. Y eso nos está dando una situación de destrucción. Hoy podemos decir que al ritmo que vamos, en muy poquitos años vamos a pasar de una maravilla de naturaleza a una destrucción, tanto en ríos, en selva, en tierra, porque la contaminación no tiene precedentes. Los niveles de contaminación, si en Europa están permitidos, son 100 veces más lo permitido en Europa, tanto en ríos, en contaminación de tierras y la tala de árboles. El Ecuador tenemos una tala de 200.000 hectáreas por año y lo que se ha reforestado en toda la historia del Ecuador son 160.000 hectáreas. El manto verde que cobija nuestros sueños está en peligro. Si no cambiamos, en poco tiempo dejará de existir. Los misioneros y misioneras han envejecido y no hay relevo de personal. El sueño es que la iglesia de Aguarico crezca hasta ser capaz de por sí misma vivir todo el compromiso misionero. Que la iglesia de Aguarico crezca de forma que haya sacerdotes de esta zona y de los diferentes grupos de campesinos, de gente de la ciudad, de gente de los grupos étnicos, los quichuas, los suaras, los guaranis, que puedan llegar a ser sacerdotes, a ser religiosos, religiosas, a ir viviendo esa realidad de iglesia y transformarlo y ser ellos los que luego lleguen a ser misioneros en otros lugares, quizá en China, como en algún momento lo esperaba Monseñor Alejandro, y lo quería Monseñor Alejandro, y lo expresó. Yo soy catequista desde que hice todos esos sacramentos y entré a trabajar yo. Ya llevo hasta aquí ya 3 años con este. Ser catequista es una persona ser responsable, tiene que ser educado, como decir, no ser como aquí nosotros decimos, no ser machecara, no ser borrachoso sobre todo, ¿no? Porque no, si nosotros los catequistas nos portamos a eso son, nos hacemos ver mal. Lo he vivido con intensidad y también he luchado con intensidad y a mí me ha hecho feliz y veo que no sé si los logros han sido muchos, pero al menos todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha trabajado ha servido para estar más vivos, ¿no? Y eso me parece muy hermoso. Creo que el Evangelio ha crecido en mí y también he contagiado un poquito y veo que y otros misioneros que llevan mucho más tiempo que yo es de muchísimo más respeto porque ellos han sido pues unas personas que han dado toda la vida y eso merece un aplauso muy grande, que frente a la voracidad del dinero hay personas que quieren el bien común, que quieren el bien de las personas y que han estado ahí amando las culturas y compartiendo esas culturas. Eso me parece que es de un valor impresionante. Este es el tiempo de sembrar y construir. Es el tiempo de valientes que se enrolen con la aventura del Evangelio.
La enseñanza y el legado que nos dejan Alejandro e Inés seguro conmoverán nuestro espíritu. Como Jesús, Alejandro e Inés decidieron arriesgar la vida por el Evangelio.